¿Qué tal? Bueno, pues bienvenido a Autocine Málaga Metro Acesa. Por fin estamos aquí. Muchísimas gracias a todos por venir, sobre todo, bueno, a todas las instituciones, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Diputación. No solo por venir hoy, sino por habernos facilitado, ¿no?, el haber podido implementar nuestro proyecto aquí en Málaga. Alguno me mira así, Raúl López lo ha sufrido mucho, nos ha sufrido mucho. Y bueno, voy a contar un poquito cómo surge la idea, porque es la pregunta que todo el mundo nos dice. Tamara y yo somos amigas de toda la vida. Nos encontramos en Madrid y dijimos, vamos a crear algo totalmente nuevo, diferente, algo que no exista. Y bueno, pues se nos ocurrió este modelo de negocio que es Autocine. Lo que veis, estamos ahora mismo en una parcela de 16.000 metros cuadrados, pantalla, proyector, restaurante, zona de gastronómica. Los vehículos llegan, se posicionan delante de la pantalla, posteriormente vienen a comer las mejores hamburguesas, que tengo que decirlo, de todo Madrid. Uy, perdón, es que Málaga, me cuesta todavía pensar que estamos en Málaga. Y bueno, a partir de ahí es simplemente vivir una experiencia. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Venimos con muchísima fuerza, con muchísima ilusión. Queremos ofrecer a Málaga una nueva alternativa de ocio totalmente diferente. Queremos ser un referente tanto local como internacional. Y bueno, os agradecemos de corazón a todos los que habéis hecho posible, habéis ayudado que este proyecto se haga realidad. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, soy Tamara Estambul, la cofundadora de Autocine Málaga Metro Acesa. Queremos dar las gracias a todas las marcas que nos han apoyado y que han confiado en nosotros cuando éramos solo un dossier. En especial a Metro Acesa, que nos ha dado algo tan importante como el apellido. Estoy convencida de que va a ser una alianza estratégica extraordinaria y haremos todo lo posible para que así sea. También queremos agradecer a Grupo Nieto, a Famadesa, a Museo Automovilístico, Málaga de Moda, y en particular queríamos nombrar a los diseñadores Bumper, Rocío Montserrat y Estela Witt-Wagen. Espero haberlo dicho bien. Y nada más, esperamos a todos mañana, sábado 8 de octubre, abrimos puertas para todo el público con la película Gris. Tenemos casi todas las entradas vendidas. Tendremos boda al estilo Elvis, música en directo con grupo Rockabilly, muchísima buena vibra, buena energía, muchas ganas de pasarlo bien y de poder dar a Málaga una oferta de ocio y de entretenimiento totalmente diferente. Muchísimas gracias, Málaga. Buenas tardes. Para Metro Acesa es un orgullo aparecer con el apellido que decía Tamara. La presencia de Metro Acesa en Málaga y en la costa es muy importante. Muy resumidamente, tenemos más de 1.000 viviendas en promoción, más de 20 promociones, y no solo queremos estar haciendo nuestro negocio, sino aparecer también apoyando la cultura, como en este caso, y apoyando desde Metro Acesa con satisfacción a una empresa dirigida por mujeres, a nuestra empresa Se Puede Andar, el distintivo de igualdad, y predicamos con el ejemplo. Y poco más. Una satisfacción estar aquí y agradecer sobre todo a ellas que han tirado del tema y al ayuntamiento que les ha ayudado. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que como representante de la Junta de Andalucía, como delegada de turismo, para mí es un honor estar hoy aquí. Por supuesto, enhorabuena, alcalde, diputada y, por supuesto, a Tamara y Cristina. De verdad, enhorabuena por esta puesta en escena, por esta inversión, y yo creo que habéis elegido el lugar ideal. Te aseguro, Cristina, que no va a dudar ni un día más en decir Madrid o Málaga, va a decir siempre Málaga y en mayúsculas. Estáis en el mejor lugar para invertir, para vivir, para disfrutar. Os agradecemos muchísimo el que hayáis apostado por nuestro destino, por nuestra tierra. Os puedo asegurar que estamos encantadísimos desde las administraciones, nosotros desde la Consejería de Turismo y desde el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía tenemos clarísimo que el trabajo en equipo al final da su fruto. Hemos sido el destino más deseado y más visitado por los turistas, y eso es gracias al trabajo en equipo, de la mano siempre de los empresarios. Por lo tanto, os esperamos con los brazos abiertos a todos esos inversores, a todos esos empresarios que queréis invertir aquí en el mejor lugar. Creo que es importantísimo lo que estamos poniendo hoy en escena, esta inauguración
que va a ser un día importante y que se va a hablar muchísimo de Málaga, porque ampliamos la oferta cultural, la oferta turística cultural. Yo creo que no solo para los malagueños, sino para todos los turistas y visitantes que van a decir venir a pasear aquí, a pasar sus mejores vacaciones en un lugar idílico y, por supuesto, con la mejor de las culturas, ¿no? De la cultura del cine y, por supuesto, en un lugar íntimo desde su propio coche. Así que enhorabuena, deciros que seguimos creciendo porque tenemos récord de proyectos turísticos en la delegación malagueña y no me cansaré de decir siempre que el trabajo en equipo da su fruto. Lo público y lo privado tenemos que ir de la mano, así que enhorabuena una vez más y nada, estáis en el mejor lugar. Gracias. Muy buenas tardes a todos, saludos al alcalde, instituciones, a todos los presentes. Bueno, vengo representando a la Diputación de Málaga, presidente, que ha estado aquí con todos nosotros viendo las instalaciones, el equipamiento, pero se ha tenido que ausentar hace unos minutos. Y es un placer para mí estar en el día de hoy en la inauguración de este evento que espectacular, el autocine. La verdad es que no se quita una sonrisa, ¿no? Nostálgica de esas películas americanas que siempre hemos visto y que tantos nos ha acercado este concepto de autocine y que hoy lo tenemos aquí en nuestra ciudad. Por supuesto, amplía la gama de ocio en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Hemos visto las instalaciones, el equipamiento, la verdad, de alto nivel, y estoy convencida que los jóvenes y no tan jóvenes vamos a disfrutar mucho de estas instalaciones. Diputación ha estado patrocina con Málaga de Moda y bueno, yo creo que es momento para dar la enhorabuena a la empresaria, esta actividad que la verdad valiente y más en los tiempos que corren, así que deseo todo el éxito del mundo y seguro que va a ir fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, queridas amigas, diputada, representando aquí a la Corporación Provincial Delegada de Turismo de la Junta de Andalucía, compañeros del equipo de gobierno, compañera delegada de fiestas, operativos, limpieza, playa, delegada de turismo, delegado de urbanismo, ha tenido mucho que ver con la tramitación de todo este tema. Queridos amigos, saludo muy especial y enhorabuena a las promotoras, las socias de este proyecto de la provincia vecina de Granada, pero que apuestan por Málaga, pero las dos provincias tienen gran futuro, no solamente Málaga. Yo pienso que en la relación de Málaga con otras ciudades andaluzas, Granada siempre ha sido la ciudad más cercana en la distancia y en el tiempo. Y cuando el AVE, por cierto, funcione ya, ¿no?, con normalidad, que todavía no está, pendiente de la estación de Antequera, me parece, pues se verá cómo va a más ese tráfico que hoy, con los transporte público interurbano, se nota, ¿no?, esa conexión entre las dos ciudades. Quiero felicitaros por la iniciativa, por lo que tiene de novedosa, pues es el segundo, ¿no?, que tiene lugar en España, el más grande en cuanto a pantalla. Decía, y no solo de España, sino de Europa. No sé si en Europa hay muchos o pocos, todavía no habrá muchos, pero algunos hay, algunos más, ¿no? Y se han puesto un poco de actualidad en los últimos meses. Deseo de verdad que sea un éxito porque innovar, y hay un poco de innovación aquí, es algo que debe ser premiado, ¿no? Nosotros somos una ciudad que tratamos de ir vanguardia en muchas cosas, gracias a la iniciativa de los malagueños, la iniciativa de los de fuera, ¿no?, como vosotros, aunque sea de una provincia tan cercana, ¿no? Quiero agradecer a los patrocinadores también, aquí representados. Metrobacesa ha hablado un poco en nombre de todos ellos, potente Metrobacesa, que tiene además pues ideas y proyectos, estoy convencido, que tienen que ver con Málaga y con la provincia en general, ¿no? Y creo de verdad que será un éxito porque el cine tiene un componente de ocio, un componente de cultura muy potente. Es uno de los, digamos, de las fórmulas más claras de desarrollo cultural que tiene un país. Nuestro Festival de Cine en Español nos viene a la memoria, un gran acontecimiento cultural. Y por lo tanto, la forma de verlo, que puede ser en casa, puede ser en los cines clásicos, puede ser en esta forma que vosotros habéis innovado aquí para Málaga, mientras más variada sea, mejor, ¿no?, para la oferta. No es fácil encontrar un espacio
como este, tan estratégicamente situado entre la ciudad y la Costa del Sol Occidental, no muy lejos de la Costa Oriental, donde no haya población que pueda sentirse molesta por el ruido, aunque el ruido puede ser perfectamente, me imagino, localizado en el propio vehículo, ¿no?, como es parte natural de este sistema, y por lo tanto, que en definitiva la convivencia pueda ser muy factible, ¿no? Gracias por lo que supone de enriquecer la oferta de Málaga y de la provincia, y gracias por lo que supone de apuesta y de confianza en Málaga, ciudad, y en la provincia de Málaga. Soy breve, porque hay que serlo, porque uno tiene tendencia a extender sus consideraciones y reflexiones, y porque la agenda me aprieta, en cuanto a que tengo que estar a las 8 a cierta distancia de aquí. Gracias a eso, libráis de una intervención más larga. Pero deseo que paséis un rato muy agradable en una velada aquí, aunque, conforme pase el tiempo, vimos tiene un tiempo fabuloso en cuanto a temperatura, pero ya, a partir de ahora, no será la temperatura tan alta, más bien tenderá a ser moderada, ¿no? Queridos amigos, mañana se abre al público, me decía que está todo vendido, pues enhorabuena por ello, y que siga el éxito de los próximos días también, aunque lógicamente esto es más quizás en época de remontada de verano que en época de invierno, pero aún así será un éxito, estoy convencido de ello, porque las cosas en Málaga siempre son un éxito, sinceramente. Málaga es una marca de éxito. Y los que apuestan por Málaga tienen éxito asegurado. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizado el acto de inauguración. Ahora vamos a recomponer un poco todo y en media horita empezamos la fiesta. Gracias.